Hola a todos, soy Santiago Álvarez y bienvenidos a Autos de Primera. En esta ocasión me encuentro a bordo del renovado Audi Q2 2021, el modelo de entrada al portafolio de camionetas Q de la casa alemana. Este modelo llegó al país en 2017 y ahora vuelve a ser noticia tras recibir una importante actualización, que si bien es bastante sutil en el exterior, es muy perceptible al momento de conducirla. Ahora llega a Colombia en una sola versión, con acabado Ambition y un nuevo motor 35 TFSI. Pero antes de entrar en más detalles, vamos a hacer un repaso de todos los cambios que tuvo en su exterior. No cabe duda que uno de los rasgos del Q2 es su personalidad distintiva, pues aunque tiene el estilo Audi, su diseño se distingue fácilmente de cualquier otro SUV de la marca. Se trata de un modelo compacto de corte juvenil, que mide 4,20 metros de largo y que en esta unidad está pintado en color gris Arrow, pero puede verse aún más impactante en azul navarra o rojo tango. Visto de frente, el Q2 2021 presenta un rediseño en su parrilla single frame, que ahora tiene un acabado en negro brillante y presenta tres aberturas en la parte superior, inspiradas en los modelos RS de la marca. Además, el bumper tiene unas líneas más suaves y se complementa con estas molduras en aluminio anodizado. Finalmente, los faros tienen un look más moderno y cuentan con tecnología Full LED. El atractivo de este SUV se resalta con varios elementos, por ejemplo los side blades en color gris Manhattan, que me recuerdan al R8 y hacen parte del paquete de apariencia Advance que viene de serie en este modelo, junto con los rines de 17 pulgadas y los bajos en color negro, que le dan una apariencia más aventurera al Q2. Además tenemos unas llantas en medida 215-55, por lo cual tiene una altura respecto al piso de unos 15 o 16 centímetros. Por detrás, los cambios más llamativos están en el bumper, que ahora incorporan unas molduras que siguen la línea de la parte frontal y la salida de escape queda completamente oculta. Aquí encontramos unos stops LED con una forma de T y desde aquí podemos acceder a un amplio baúl de 405 litros de capacidad, que es relativamente profundo en relación al tamaño de la Q2. No tiene apertura eléctrica ni función manos libres, pero a cambio nos encontramos con un muy práctico doble fondo, bastante profundo y una llanta de repuesto de tamaño reducido. Además, las sillas se pueden plegar en proporción 40-20-40. Como el Q2 comparte su plataforma MQE con el A3 de anterior generación, el estilo y la disposición de todos los mandos nos recuerdan a ese modelo compacto. También tenemos unas salidas de aire circulares muy llamativas, algunas superficies blandas en el tablero y molduras en aluminio mate. Sin embargo, algunos plásticos rígidos en las puertas y los sencillos tapizados de tela nos recuerdan que estamos a bordo del modelo de entrada al universo Q. Eso sí, la calidad de los ajustes y los acabados son muy buenos. Si bien no es uno de los Audi de última generación, todo es muy intuitivo y me gusta el volante de estilo deportivo. Y el habitáculo se modernizó con el Virtual Cockpit de 12,3 pulgadas, que tiene dos modos de visualización y también proyecta los mapas del navegador. También hay unas sillas que sujetan muy bien el cuerpo, pero como es típico en todos los premium de entrada, sus ajustes son manuales. La postura de conducción es bastante cómoda, pero me hizo falta el reglaje lumbar. Al centro también recibe una pantalla más grande de 8,3 pulgadas, que curiosamente no es táctil, lo que nos obliga a gestionarla desde este controlador central y cuenta con algunos botones de acceso rápido. También se actualizó la conectividad con incorporación de la interfaz MMI Navigation Plus y la función Audi Smartphone Interface para sincronizar los celulares vía Apple CarPlay o Android Auto. En realidad es fácil de manejar y los menús están bien estructurados. Además hay dos puertos USB tipo A, uno en la consola y otro dentro de la guantera central. Pasando a la parte posterior, vemos que no sobra mucho espacio ni a lo largo ni a lo ancho, aunque tenemos un buen espacio para los pies. Si bien la distancia entre ejes del Q2 es de 2,60 metros, no se siente muy amplio y la tercera plaza es bastante incómoda, aunque a diferencia de otros compactos premium, tenemos un apoyabrazos con su respectivo portavasos y dos puertos USB tipo C para un total de 4 en toda la cabina. Eso sí, no tenemos muchos huecos donde guardar objetos. En cuanto al confort, me pareció extraño que el aire acondicionado ya no sea bizona y ahora tenga controles manuales. También eché de menos un techo panorámico y el cargador inalámbrico. Dentro de los accesorios principales tenemos acceso sin llave, botón de encendido, sensor de luz y lluvia, sonido de 8 parlantes, cámara de reversa y el sistema de parqueo Plus con sensores adelante y atrás. En seguridad hay 6 airbags, frenos ABS con EBD,
controles de estabilidad de tracción, anclajes ISOFIX, freno de parqueo electrónico y sensor de presión de las llantas. No cuenta con ninguna ayuda de manejo avanzada y en su momento Euro NCAP le dio 5 estrellas a este SUV. Si bien hay otros modelos más interesantes en este apartado, el Q2 lo compensa con una importante mejora debajo del capó. Antes el Q2 llegaba a Colombia con motor de 3 cilindros y 1,0 litros, e incluso también hubo algunas versiones 2.0 TDI, pero ahora toda la oferta estará concentrada en este motor de 4 cilindros y 1,4 litros con turbo, que Audi denomina 35 TFSI. Tal como en otros modelos del grupo Volkswagen, entrega 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, los cuales son gestionados por una caja automática de 8 cambios con levas en el volante y un módulo de modos de manejo Audi Drive Select con 5 programas de conducción. En realidad se nota bastante la diferencia en el rendimiento de este modelo, pues prácticamente tenemos 40 caballos adicionales de potencia y 50 Nm extra de torque. Con el antiguo motor 1.0 tardábamos más de 10 segundos en alcanzar los 100 km por hora, pero ahora con el nuevo motor 35 TFSI y acelerando a fondo desde 2500 RPM, tardamos poco más de 9 segundos en alcanzar los 100 km por hora a la altura de Bogotá, siempre y cuando tengamos la caja en modo Sport y el modo Dynamic activado en el Drive Select. Adicionalmente tenemos unas levas de cambio para un mayor control y si seguimos acelerando a fondo podremos alcanzar la velocidad máxima, que según la ficha técnica es de 216 km por hora. En general, me gustó el buen empuje y la respuesta progresiva de este conjunto mecánico. Esto se debe a que la caja no es tan agresiva para hacer los cambios y trabaja con mayor suavidad. De esta forma, el Q2 ahora es más agradable de manejar y sigue siendo muy entretenido, aunque a medida que presionemos el acelerador, sacrificaremos el consumo, que en promedio marca unos 45 km por galón de gasolina extra, una cifra muy buena para un modelo de este perfil. Sus dimensiones son aptas para moverse con agilidad en la ciudad y absorbe con suavidad baches u otras irregularidades, aunque en las curvas se nota que la suspensión ha sido ajustada hacia el confort, pero sus balanceos son muy controlados. En general, su andar es muy cómodo y solo el ruido del motor a veces se siente más de la cuenta. No cabe duda que su chasis es capaz de digerir más potencia, pues la dirección y los frenos inspiran mucha confianza. Todos esos ajustes cambiaron la personalidad del Q2, que antes estaba más limitado al uso urbano, y ahora también ofrece una conducción deportiva, acorde con su imagen llamativa y juvenil. No cabe la menor duda que el estilo y el desempeño son sus principales cartas de presentación y sería un vehículo más interesante si contara con más ayudas de manejo y algunos elementos adicionales de confort. De todas maneras, resulta ser un vehículo muy práctico para el día a día, pues además es bastante versátil y tiene unos consumos de combustible muy razonables. Ágil, divertido, juvenil, todos esos son adjetivos que le quedan muy bien al Audi Q2, que cumple muy bien con su papel de ser el escalón de entrada al universo de modelos Q de la casa alemana. Si uno está buscando un compacto premium muy atractivo y diferente, vale la pena montarse en este SUV tan encantador y dejarse seducir por su personalidad atractiva. En su rango de precios podemos encontrar una gran variedad de modelos, pero dejando de lado el factor racional, se trata de un vehículo único en su especie y solamente modelos como DS3 Crossback, Mini Countryman o BMW X2 quizá ofrecen algo similar en cuanto a prestaciones y diseño. ¿Y ustedes qué opinan del Q2? ¿Qué les pareció este SUV? ¿Les gustaría tener uno? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios y si les gustó este test drive, no olviden apoyarnos con su like, compartirlo y activar todas las notificaciones en nuestro canal para que no se pierdan ningún video en Autos de Primera. Hasta la próxima oportunidad.